chiles verdes están haciendo así para hacer tamales de rajas. Llevan rajas de chile verde y llevan queso. Después de esto se pelan y se hacen rajas, como lo están haciendo allá las muchachas, mira. No sé si tienes quien te lo edite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chinito, por tus quereres. La perdición de los hombres son the most important part of making tamales. I think it's the family tradition of everybody getting together and doing our own little part to putting together a family feast and all of us enjoying it and enjoying each other's company and then having a great meal with our parents. That's probably the best part about it. Estos vamos a dorar en la harina para hacer el mole. Esto se tiene que dorar a que quede un poco cafecita, ¿verdad, comadre? Sí, sí, sí. Eso. Quede un poco cafecita, quede bien dorada. En la harina para ponerle el chile molido. Okay, tocaste la cazuela, ¿verdad? Sí. Tú me dices con cuánta. Ahí está bueno, ahí está bueno. Si te quemaste mucho, comadre, no, ponte pasta de eso. No. Sí, sí, no más era para que diera menos trabajo, que no se hiciera bola. Ok, ok. Se le puede ya poner todo. ¿Qué es mi favorito tamal? Mi favorito tamal es el chile con queso. Es mi favorito tamal. Me encanta el queso y el chile picoso. Y para mí es el favorito. Es el único que me voy a comer esta Navidad. Nomás eso. That's it. Un Diet Coke. Oh, you're talking to me? Oh, such an all of a sudden question. I didn't give me time to think. Not really. Well, actually, my favorite tamale is the one with chili and cheese. I love that one. Actually, that's the only one I ate, I think, last year, but I think I ate like maybe 10 of them. So you can tell that's my favorite one. My super favorite is the chili and cheese. And if Mom put some beans in it, that'd be even better this year. But yeah, that's my favorite one. My favorite tamal has to be the one I'm helping prepare here. I like the carne con mole, this red mole, that I'm currently adding bacon to. Mom adds bacon to everything, that's why it tastes so good. So this is my favorite tamal, the carne con mole.
chachar la fiesta del sol. Donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación. El Caribe es un festejo que huele a surco y a tradición. Ruedado de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuando su animación. I'm cleaning the leaves for the tamales. And, yeah, because I got some dirt on them. Yeah. And separating them. Can I see? Well, I've never really tried them, but this year I'm gonna try them, see how good they are. Estoy haciendo los mejores tamales del mundo, mira. Mira, perfectos, con estética, estática y con sabor. Son tamales al estilo mexicano. ¿Cómo la ves? Bueno. Estos tamales son la especialidad de la casa. Se comen en tiempo de Navidad, pero hay que estar seguros de que se le quita la hoja, porque la hoja, aunque tiene mucha fibra, cala. Entonces, estos hay que enseñárselos hasta cómo se comen, cómo se embarran. La hoja tiene un lado áspero y un lado muy suavecito. De acuerdo que como para que se despegue el tamal de la hoja, hay que ponerlo por el lado suavecito, mira. Porque si no... La hoja también tiene además que estar remojada para que se despegue el tamal. Así de que los esperamos en Navidad. Mira, estas son, hay que buscarle el lado más liso. No se les olvide que la masa que queda en la mesa todavía sirve. Cuanta su animación, yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Upaliu paliu, upaliu paliu. Mi favorito tamal es el de chile verde con queso y de piña. Y me encanta hacer los tamales porque, pues, me siento bien mexicana. Aunque y eso que no tienen nopal. No, ya se quitó el nopal. Me siento bien mexicana, por eso me gusta hacer los tamales. Y además porque estamos aquí en familia, es más... Eso. Eso es más lindo hacerlos. Con permiso, camarógrafo. Y me gusta embarrarle la masa, me gusta rellenarlos y me gusta comérmelos. ¿Cómo ves, compa? Perfecto. Good morning, I'm Julian Childs, and today I will have specialty tamale. Been in my family for many, many years. It's kind of a, for those who have a sweet tooth, it involves a little bit of just peanut butter, evenly spread with your finger. Eso parece popó. Yeah. You carefully spread it like that, and then grab the jelly, lightly spread it, just move it around, and that's it. This is my specialty tamale. What's it called? This is Julian Child's special tamale. And
stick around, you'll enjoy the taste. Bueno, mira, Tony, pues aquí estoy que envolviendo estos tamales, mira. Se le hace así, y luego se le hace así, y luego los ponemos acá en esta cosa. Ponemos la hojita así, que para que no se salga lo que está dentro, cuando los cosan, este es un papel encerado que lo mantiene, el tamal lo mantiene, que no se le salga lo de adentro, y es más fácil para también para ponerlo a cocer en esta manera así. Y te va a traer uno. Este es el último proceso. Este ya es el último proceso que de la hechura. Ya nada más estos tamales los vamos a se van a cocer hasta el sábado próximo. El viernes más bien, el viernes próximo los vamos a guardar en el refrigerador hasta el viernes que los cocamos. Pero ya este es el último. El último proceso. Pero si vieras se comí chaco en mi guerra ladera y ándale. Pero si cuando se comí chaco en mi guerra floreando y ándale. Que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Son lindas estas borracheras y ándale.